Hola, bienvenidos una vez más. Yo soy Camila y en el video de hoy quiero hablarles de algunas aplicaciones que están demasiado cool para editar fotos, para tomar fotos, y les voy a dar algunos truquillos para sus fotos en Instagram. Y antes de empezar, quiero hablarles del patrocinador de este video, que es Skillshare. Yo ya les he mencionado esta plataforma un montón de veces, pero para quienes no la conocen, Skillshare es una comunidad de enseñanza en línea que ofrece membresías con propósito. Puedes aprender lo que quieras. Yo les he contado que he tomado clases de lettering, de edición de fotos, pero encuentran temas como marketing, lifestyle, edición de fotos y videos, diseño, entre muchas otras cosas. Como ustedes saben, yo ahorita estoy en proceso de remodelar mi apartamento, entonces estoy tomando un curso de decoración de interiores. Está demasiado chévere, además que es muy práctico y fácil de entender. Al ser una sección de aprendizaje, están libre de anuncios, así que pueden enfocarse netamente en aprender. Además que todas sus clases son cortas y se acomodan a la rutina que ustedes tengan. De verdad, está muy chévere. Una suscripción anual cuesta menos de $10 al mes, que es un súper buen precio, y para las primeras 1000 personas que hagan clic en el enlace que les voy a dejar en la descripción, van a poder obtener una prueba gratis de la membresía premium. Me parece súper chévere porque pueden probar alguna de las clases y si ven que les gusta, que les aporta, pueden pagar la membresía, entonces está lo máximo. Les dejo el enlace en la cajita de descripción. Y ahora sí, vamos a empezar con las apps. La primera aplicación de la que vamos a hablar se llama Remini o Remini, que es esta de aquí. No sé exactamente cómo se pronuncia, pero el punto es que se las mencioné en mi video donde estuvimos remodelando mi feed, donde les di algunos truquitos para mejorar el feed de Instagram. Si no lo han visto, se los dejo por acá. Esta aplicación se ha vuelto muy popular porque tiene una función para mejorar la calidad de las imágenes. Yo al principio, les voy a decir, era muy escéptica con esto porque siento que las fotos, siempre y cuando puedas tomarlas con la mejor calidad posible, debe ser así. El punto fue que decidí probarla porque un día me estaba haciendo fotos sola, las estaba tomando con la cámara delantera de mi celular, y no sé si ustedes sepan, pero por lo general las cámaras de adelante tienen menor calidad que la cámara de atrás. Pero es muy difícil hacerte fotos solo con la cámara de atrás sin saber exactamente qué es lo que estás tomando. Entonces, cuando me di cuenta que la calidad estaba medio rara, como que si se hacía zoom se veía medio pixelado, no se veía tan definido, dije, ok, voy a probar esta app a ver qué tal. Y honestamente me sorprendió. Les voy a mostrar cómo se usa. Lo que deben hacer es entrar a la app. Eso sí, les advierto que varias de estas aplicaciones tienen publicidad. Vamos a entrar a la app y si se dan cuenta hay una opción que dice mejorar. Vamos a dar clic ahí y elegimos la foto a la que queremos aumentarle la calidad. En mi caso voy a elegir esta. Le vamos a dar clic en el chulito rojo de acá y si se dan cuenta ahí dice que está como procesando las tareas. Les va a mostrar un anuncio y ya luego de eso pueden ver el antes y el después de la foto. Tienen que tener en cuenta que al descargar la foto la ven descargar en donde se ve completa, porque yo pensé que era simplemente una opción de visualización, y descargué la foto la primera vez en donde se muestra como el zoom de la cara, y pues literalmente te descarga solo el zoom de la cara. Entonces tengan eso presente. Hay algo que quiero que recuerden y es que entre mayor cantidad de luz tengan en sus fotos, sobre todo si las van a tomar con celular, mucho mejor va a ser la calidad. Miren, yo la mayoría de las fotos que he tomado recientemente las he tomado con mi celular. Es un iPhone 7 Plus, no es el celular con la mejor cámara del mercado, pero sí me he dado cuenta que hay una gran diferencia cuando tomo fotos con luz de sol, por ejemplo, y cuando tomo fotos y el día está nublado. Por lo general, las fotos que tomé con el sol se alcanza a detallar incluso la textura de la piel, en cambio las otras como que los colores se ven más apagados, no sé, se ve raro. Entonces tengan eso presente. Si tienen la posibilidad de tomar la foto enfrente de una ventana, en un balcón, en un lugar donde entre mucha luz, elijan eso en vez de tomarlo en un lugar que sea un poco más oscuro. La siguiente aplicación de la que vamos a hablar se llama Lens Body. Es súper buena si ustedes se quieren tomar fotos solos, si se hacen sesiones de fotos a ustedes mismos. No sé si se han fijado que cuando tomamos fotos con el temporizador, por lo general tardamos más tiempo, es un poco más difícil porque tienes que programar el temporizador, luego salir corriendo, posar, y si la pose no quedó bien, pues pierdes mucho tiempo entre ir y posar
y programar y demás. Tenemos esta aplicación y lo que vamos a hacer es irnos a la parte de timer. Tiene otra opción que es de claps, que es para tomar fotos cuando aplaudes. No la veo tan útil, la verdad. Entonces vamos a irnos a la opción de timer y ustedes lo pueden configurar como ustedes quieran. Ok, entonces, si se dan cuenta, yo lo tengo configurado para que tome 10 fotos en 3 segundos. Ustedes lo pueden configurar como quieran. Si quieren que les tome más fotos, 30, 60, 120 fotos o infinitas fotos, pueden hacerlo y también pueden cambiar el tiempo en el que toma las fotos. Ustedes lo configuran como quieren, luego ponen el timer para que les haga la cuenta regresiva y ahí ustedes empiezan a posar. Parece que la aplicación estuviera grabando un video, pero en realidad está tomando muchas fotos y es muchísimo más fácil seleccionar de todas esas fotos y no poner el temporizador, hacer solo una foto, luego ver si funciona o no. Creo que está demasiado pro, entonces se las mega recomiendo. La siguiente aplicación que les voy a recomendar funciona más para hacer piezas gráficas, a mi parecer, pero la pueden utilizar como ustedes quieran. Sirve para tomarle fotos a algo que ustedes tengan y que la foto quede sin el fondo, solo el objeto. Entonces, por ejemplo, si le quieren tomar fotos a un producto que ustedes venden, le pueden hacer la foto directamente con esta aplicación y automáticamente les va a hacer el recorte para que ustedes la puedan usar en una pieza gráfica o en una foto con otro fondo. Me parece demasiado útil, así que por eso quería incluirla dentro de este video. La siguiente aplicación de la que les voy a hablar se llama Close. Sirve para tomarte fotos solo, pero si quieres hacerle fotos a otra persona que no está en el mismo lugar que tú o quieres que otra persona te tome fotos a ti, también puedes utilizar esta aplicación. No sé si ustedes se acuerdan que a inicios de la cuarentena estaba de moda como un trend que era de que fotógrafos le hacían fotos a otras personas a través de Zoom o de cualquier aplicación. Bueno, la cosa es que para eso tenían que hacer como la captura de pantalla y obviamente la foto quedaba con menor calidad, pero en este caso las dos personas pueden conectarse a través de la aplicación, seleccionar si son el modelo o el fotógrafo o la fotógrafa y ahí empezar la sesión de fotos, que me parece demasiado, no sé, revolucionario hacer eso. Me parece muy cool, así que también quería que la probaran si es que a ustedes les gusta este tipo de sesiones de fotos a larga distancia. La siguiente aplicación de la que les quiero hablar, sé que muchos de ustedes la conocen y se llama Snapseed. Es súper conocida para editar fotos, pero en este caso quiero hablarles del famosísimo recorte que Instagram hace al momento de subir las fotos. Algo que quiero que sepan, porque me han hecho esta pregunta, por eso se los aclaro, es que Instagram muestra dos maneras de subir las fotos. Una que es en relación 1 a 1, es decir, cuadrada, y la otra que es en relación 4 a 5, es decir, un poquito más alta. Cuando ustedes suben una foto que esté en sentido vertical, les va a dar las dos opciones. Hay personas que piensan que al momento de seleccionar la opción más larga, Instagram automáticamente le pone bordes blancos a tus fotos. Quiero que sepan que eso no pasa, solo les está mostrando cómo se subiría la foto, es decir, en tu feed se va a ver cuadrada, pero cuando las personas la vean en su inicio o cuando entren a ver el post, se va a ver ligeramente más alta. Eso para que lo sepan, en Instagram no se pueden añadir bordes, ni blancos, ni negros, ni de ningún estilo, entonces ténganlo presente. Ahora, ¿qué les recomiendo yo? Siempre que puedan tomar la foto desde su celular, es decir, irse a la configuración y poner la relación de aspecto a 4 a 5, háganlo porque desde ese momento van a saber tal cual cómo va a quedar la foto al momento de subirla a Instagram, pero supongamos que ya tomaron la foto o que tu celular no te permite hacer esto, lo que vamos a hacer es irnos a Snapseed y nos vamos a ir a la opción de expandir. Entonces vamos a abrir una foto, nos vamos a esta parte, expandir, y ahí si se dan cuenta, si ustedes van alargando poco a poco los bordes, la aplicación de manera digital va a intentar replicar lo más cerca que tiene al borde. Entonces, si tú te tomaste la foto en una pared blanca, por ejemplo, y el borde es un borde estándar en toda la foto, va a ser mucho más fácil para la aplicación clonar eso que tienes cerca al borde y que no se vea extraño, porque por ejemplo, si te tomaste una foto y atrás hay muchas personas, pues va a empezar a clonar las personas y eso se va a ver extraño y como que no sé. Entonces tengan presente que igual ninguna de estas aplicaciones hace magia, entonces mi recomendación siempre va a ser que desde el momento de tomar la foto la tomen lo mejor posible, pero en dado caso, si ya tienen una foto, ya saben que este es un truco que pueden aplicar para salvarlas. Y la última aplicación
aplicación de la que les voy a hablar es YouLike o Ulike. Esta también se las había mencionado ya hace un tiempo en otro video que les hablé de trucos de fotos. Sé que muchas veces es difícil empezar a posar cuando no tenemos tanta confianza frente a la cámara. No les aconsejo como tal tomar las fotos desde esta aplicación porque siento que no las toma tan bien, pero tiene una opción en la parte del menú de arriba que se llama pose. Ustedes pueden darle clic ahí y les va a mostrar diferentes poses de diferentes ángulos para que ustedes puedan empezar a probar con cuál se sienten cómodas. Creo que es una súper buena opción para cuando no tenemos mucha idea de cómo posar. Pueden intentar con varias de estas, tomarse varias fotos y si ven que hay alguna con la que se sienten satisfechos o satisfechas, pues pueden tener como estas poses de guía para cuando se vayan a hacer fotos. Ya saben que hay ciertas poses con las que se sienten cómodos, pueden utilizarlas a su favor para el momento de tomarse fotos. Creo que es muy buena opción para practicar poses, más que para tomarse fotos, para practicarlas. Y sí, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si tienen alguna otra aplicación que deberíamos probar, pónganla en la parte de los comentarios y con mucho gusto les voy a mostrar por historias o hacemos otro video acá en el canal hablando sobre apps. Recuerden que las primeras 1000 personas que hagan clic en el enlace de la descripción van a poder obtener la prueba gratis de la membresía premium de Skillshare, así que aprovechenlo. Y les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho, así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritos, los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.